Foto de Getty. Este miércoles una representante de la cantante Demi Lovato aseguró hoy que la cantante de pop está despierta y con su familia tras haber sufrido una aparente sobredosis de mi está despierta y con su familia. Quien quiere agradecer a todo el mundo su amor, plegarias y apoyo, señala en un comunicado recogido por medios locales la representante Nicole Perna. Algunas de las informaciones reportadas son incorrectas y su familia pide respetuosamente privacidad y no especular ya que su salud y recuperación son lo más importante en estos momentos, añadió. Los hechos de Emilovato fue trasladada ayer a un hospital de Los Ángeles tras sufrir una sobredosis de heroína, informó el portal TMZ. Reportes difundidos por fuentes de Variety señalan que la cantante se encontraría estable tras el incidente. Al respecto, la tía de la cantante, Kerisa Dun, reveló que ella se encuentra despierta y respondiendo en el hospital. El representante de Lobato dijo que Demi está despierta y con su familia que agradecía a todos por el amor, las oraciones y el apoyo. Aunque declaró que parte de la información que se difundió del incidente es incorrecta, no especificó cuál al tiempo que pidió respetuosamente privacidad ante el caso. Fuentes policíacas aseguraron al portal que la cantante fue trasladada desde su casa en Hollywood Hills antes del mediodía de este martes y que actualmente está siendo tratada aunque no se conoce nada acerca de su estado de salud. También se asegura que Demi fue tratada con Narcan indicado en casos de emergencia por sobredosis de narcóticos en su casa, debido a que, cuando arribaron, la encontraron inconsciente. Foto de Usa Today de Milovato reveló que ha luchado contra el abuso de sustancias durante años, incluso se mantuvo internada en un centro de tratamiento y recientemente había señalado que había permanecido al menos seis años sobria de alcohol, cocaína y medicamentos. Apenas el mes pasado lanzó una canción llamada Sober, en la que revelaba un episodio de recaída que había tenido recientemente, con información de TMZ.